Buenas tardes, amigos. Les habla Fabio García de Detrás del Rumor. En el trayecto entre Montellano, Cangrejos, en la parte que tiene que ver con Boca Nueva y toda esta parte, se ha producido un accidente de aéreo donde se estima que por lo menos una persona ha resultado herida. ¿Tiene algo que decirme con relación a esto? Tenemos a Marlon Polanco aquí, una persona pública del Ayuntamiento de Sosúa. ¿Cuál es la situación, Marlon? No, una aeronave se estrelló. Según están haciendo las investigaciones, ahí se reporta que hay una persona fallecida, está en el lugar en este momento. Y la otra persona fue trasladada a un centro de salud. Solo, que estaba sobreviviendo. Solo iban dos tripulantes. Solo faltaba dos personas. Uno muerto, confirmado, y una persona herida. El cuerpo está todavía ahí, en el lugar del accidente. La otra persona fue trasladada en ambulancia. No se conoce causa del accidente. Está bajo investigación todo. Pues muchas gracias, sí. Marlon. Bueno, ustedes acaban de escuchar. Marlon Polanco es un miembro del Ayuntamiento de Sosúa, uno de los funcionarios, y está confirmando que en el lugar pues se ha producido un accidente de tránsito. Allá a lo lejos se puede observar la aeronave, y bueno, lo que están confirmando es lo mismo que habíamos informado hace unos minutos, de que se trataba de una persona fallecida y una persona herida. Parece ser que la aeronave, hasta el momento, de manera preliminar, se entiende que llevaba solo dos tripulantes. Estamos aquí llegando al lugar de los hechos. Somos Detrás del Rumor. Fabio García está de manera personal aquí tratando de obtener los detalles más pronto de este hecho. Vamos a tratar de acercarnos a la verja perimetral, a ver si nos lo permiten, a los fines de poder establecer, ¿verdad?, algunos detalles más cerca del accidente. Pero se está confirmando, reiteramos, un accidente aéreo, una aeronave tipo avioneta. Se ha precipitado y ciertamente allá puede observarse la aeronave. No podemos pasar de esta área, hay una periferia, ¿verdad? Y bueno, las informaciones que manejamos es que hay una persona fallecida. No sabemos si dentro de la aeronave o fuera, pero hay una persona fallecida y se estima que dos tripulantes eran lo que tenían, ¿verdad? O venían a bordo de la aeronave y se precipitó. Indiscutiblemente todo indica que el piloto intentó aterrizar la aeronave, pero bueno, hubo alguna situación que no se lo permitió, y esta es la situación que tenemos. Reiteramos, esto es el tramo Cangrejo Sosúa. Esto es entrada próximo a Seminario Católico. Y bueno, esta es la situación que hay hasta este momento. Hay una presencia bastante fluida de miembros de la base aérea Puerto Plata, que han creado un perímetro, lo normal, ¿verdad?, en este tipo de hechos. Y se confirma, ya nos han indicado algunas personas que vienen del lugar, que al menos una persona fallecida y otro herido. Bueno, es el balance de este accidente de tránsito próximo al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Sosúa. ¿Quién ha sido la persona fallecida? No lo podemos establecer hasta este momento. Todo es muy, muy previo. No sabemos si se trata del piloto o si se trata de un copiloto o un acompañante. No tenemos ningún detalle. Hasta este momento tampoco sabemos a quién pertenece la aeronave que se ha precipitado. Acabamos de llegar al lugar y bueno, esta es una transmisión en vivo de Detrás del Rumor, que estamos tratando de llevarle al mundo para que conozcan este acontecimiento de tanta trascendencia,
que se produce, no tan común ni tan habitual, pero allá se observa la aeronave, que indiscutiblemente se trata de una persona que trató de aterrizar, ¿verdad? Y comandante, vamos a ver, vienen saliendo algunos rescatistas. ¿Algún detalle nos pueden dar sobre este hecho? Ahora no. ¿Pero hay una persona fallecida o no? Por el momento no. Pero algo, díganos algo. Sí, yo lo sabemos. Bueno, ustedes escuchan. Sí, lo entendemos. Entendemos y ustedes saben que también este es nuestro trabajo buscar algo, pero nos dicen, estamos aquí cerca de un rescatista, y nos dicen que hay una persona fallecida y que esto está confirmado. Bueno, no están en servirnos una información en este sentido, porque bueno, todo está blindado, hasta el momento hay que esperar detalles. Y de seguro que será un informe institucional, pero allá a lo lejos se ve una pequeña avioneta que se ha precipitado. Y bueno, se indica que hay una persona fallecida y una persona que ha sido trasladada a un centro de salud herida. Vamos a ver si podemos establecer si la persona fallecida se trata del piloto o si se trata de quien fuera su acompañante o el copiloto. Todas estas son las incidencias que se están llevando a cabo en este momento. Recuerden que hay un perímetro donde no podemos entrar. Las autoridades levantarán su informe, pero se confirma, este es un accidente aéreo que se produce en el tramo Cangrejo-Sosúa, próximo al aeropuerto internacional Gregorio Luperón, pero un poco antes, acá en la parte que antes se llamaba Boca Nueva y toda esa parte, la parte que ustedes pueden ver acá, y que, bueno, antes de llegar al aeropuerto internacional Gregorio Luperón, parece ser que el piloto intentó hacer un aterrizaje forzoso por circunstancias que no podemos establecer, y en estas circunstancias se produjo el accidente. Allá, a lo lejos, se puede ver las condiciones en que la aeronave, por lo menos en la parte frontal, ha quedado. Lo que nos gustaría al menos establecer es quién fue que perdió la vida, si el piloto o su acompañante, y si se trataba de un vuelo privado o si se trataba de otra situación. No podemos establecer esto en este momento. Recuerden, les está transmitiendo en vivo Detrás del Rumor. Fabio García en persona está en el lugar de los hechos, tratando de llevarle a ustedes las informaciones más acabadas que podemos lograr con relación a este acontecimiento, que es el más importante que se ha producido en las últimas horas acá en el municipio. Bueno, aquí estamos en este momento en el municipio Villa Montellano. Esto todavía no es Sosúa, sino Villa Montellano. Y bueno, esa es la situación que en este momento estamos recibiendo aquí en el lugar. Estamos tratando de establecer quién perdió la vida, si se trata del piloto de la aeronave o si se trata, reitero, de una persona a la que transportaba o de algún copiloto de manera institucional. No sabemos de quién se trata la aeronave tampoco. Allá podemos ver una M2, pero no tenemos un detalle mayor. Vamos a ver si podemos, como pueden ustedes ver, M2, pero no podemos. Vamos a ver si buscamos un posicionamiento, si nos permiten establecer otro punto. Yeah.
Ok. De este ángulo tenemos un ángulo más claro. Estamos hablando de una M210DE. Todo indica que pudiera tratarse de una aeronave privada. Y por sus características descartamos que sea una aeronave que pertenezca a la Fuerza Aérea. Pero no sabemos quién ha muerto, si el piloto, copiloto o acompañante. No sabemos nada en ese sentido. Sí, reiteramos, se informa de que hay una persona muerta en la aeronave y que una persona fue trasladada o herido, lo que indica que pudiera tratarse de que en la aeronave solamente fueran a bordo dos personas. Manténganse en contacto con nosotros, en breve daremos más detalles.